Amigos, pues aquí estamos, Liz Collitas, Paloma Arau, y estamos haciendo galletitas, vean nada más, galletitas desparasitantes, que vamos a ofrecer, vamos a empezar a clientar aquí a Liz, en Aguascalientes, con sus galletitas. Voy a poner el teléfono aquí, y vamos a girar. Sí, nos vemos o no nos vemos. Sí, nos vemos, esa soy yo. Ok. Bueno, amigos, básicamente nada más queremos aclarar las cosas, ¿ok? Ella en ningún momento está dejando de ser rescatista, al contrario. Ahorita ella es la que va a rescatar a los perros, ¿ok? Yo los voy a cuidar, ¿ok? O sea, yo no puedo rescatar, porque al tener X cantidad de animales, uno tiene que estar sobre, o sea, carne de cañón, tiene que estar ahí. Porque si no, los animales, cualquier descuido y se empiezan a caer. Y más ahorita, como está la situación del calorón, los parásitos externos, internos, todo eso. Entonces, necesitamos que una de las dos esté con los animales al 100 y la otra esté haciendo lo que es verificar, conseguir los fondos, pedir los servicios, todo eso. A mí me explotan las autoridades. O sea, ok, yo no puedo lidiar con gente incompetente. Ella es más paciente. Ella es mucho más paciente que Ya yo. sé, la que va a intentar bajar recursos, la que va Exacto. a hablar con las autoridades de Aguascalientes, las autoridades de Calvillo, las autoridades de Juchipila. Y luego voy a tener a una amiga que está allá, que trabajó ya conmigo en refugio, en mi último refugio en el Arenal. En En Jalisco. Jalisco, ella se está relacionando con muchas personas que son rescatistas de Guadalajara y de otros pueblos, y ella va a ser mi representante en Jalisco, ¿ok? Y todavía vamos a escoger a alguien en Zacatecas. ¿Puede ser En alguien mismo de Zacatecas, Juchipila? o en Juchipila, vamos Sí. porque va a haber tres representantes de los tres estados para Sí. este santuario que estamos intentando hacer en este momento. Sí, así es, Y porque Paloma se va a encargar, pues, de lo pesado también, mamá, porque mira, eso de limpiar, dar de comer y todo también no voy a eso está estar sola, canijo. también no voy a estar sola. Tawa es un muchacho maravilloso que estudió medicina, quedó trunca su carrera, pero eso no importa. O sea, él ha tenido siempre el sueño, tiene como 25 años, ¿no? Más o menos. Es el más joven de los tres. Entonces, él es un muchacho maravilloso que su sueño era tener un refugio, pero nunca ha tenido los recursos para hacerlo. Y cuando supo que Liz estaba buscando en Juchipila un espacio para el santuario, luego, luego nos habló y nos dijo, hey, vénganse, vénganse. Entonces, yo incluso cuando estábamos en la entrevista, ya habíamos visto todo el lugar, yo le dije a Liz, mira, yo me animo a agarrar este lugar siempre y cuando Tagua sea parte del proyecto. Y él dijo, de hecho, eso es lo que Eso es lo que quería yo, eso es quería. lo que yo quería pedir. Quería que Entonces, me incluyeran al proyecto. exacto, entonces somos tres socios ahorita, ¿ok? Y luego ya vamos o sea, es que ahorita de entrada vamos a entrar con 300 perros Casi, y sí. gatos. Entonces ya, Entre perritos y gatitos. sí, y andamos, pues, buscando los recursos. Entonces Vamos a necesito. iniciar el santuario con 300 animalitos, Sí, porque se pero van a unir Jalisco, Aguascalientes y Juchipila. sí. Bueno, que es Zacatecas, Pero ahorita todavía no entra pero ninguno de Jalisco ni de todavía no. Zacatecas. O Entonces, sea, apenas nada más los de Aguascalientes. Son 300 animales. ¿Ok? Solamente de Aguascalientes. Entramos con 300 animales. Y una vez que ya tengamos todas las instalaciones, entonces ya podemos agarrar a los ya de los de Zacatecas Zacatecas y luego yo ya y los de podré, ya Jalisco. que los acomode todos y que Tawa tenga ayuda y que estemos organizados bien, bien, entonces yo ya puedo volver a mi tierra natal, a Jalisco, hacer el contacto allá y presentar a Rosy si ella quiere la chamba para que ella empiece a generar los recursos y sacar a los animales A vivir de mis galletas. inadoptables, ¿sí? Inadoptables de refugios. El proyecto es
intentar salvando vidas. Sí, el proyecto es poder salvar a las vidas que, de los animales que están ahorita. Galletitas desparasitantes. Los animales que están ahorita en las calles, no hay espacio para ellos. Así que lo que pretendemos hacer con el santuario es liberar espacios de refugios de perros que no van a ser adoptados, ¿sí? Que ya se les dieron 1,000 oportunidades y nadie los quiso adoptar. Quiero aclarar, solamente perros que nadie ha querido adoptar van a ser, irse de refugio a santuario, para que refugios tengan espacio para los que vengan de rescatistas. No vamos a hacer rescates, no vamos a agarrar perritos heridos, perritos enfermos, ni mamás embarazadas, ni bebés abandonados, ya no. No. Vamos a recibir perritos que ya tienen sus vacunas, que ya están sanos, que ya están esterilizados. Ya están esterilizados. Esos perritos son los que van a entrar a nuestro santuario. Así es. Para apoyar a los rescatistas y los refugios para que se liberen de animalitos y puedan seguir haciendo la labor que siguen haciendo. Así es. Amigos, estoy viendo que se está cortando mucho sí, el perdón, internet. Perdón, aquí en específicamente en donde estamos, aquí en el en vivo se está cortando. Pero estoy haciendo esta misma grabación en mi celular y lo voy a subir a mi página de Facebook. ¿Okay? Por si no escuchan varias cositas porque de repente se va la señal. Pero estamos trabajando, ok. A ver si se regresa al internet. En fin, queremos aclarar que así es como vamos a trabajar, porque si no empezamos a poner orden, este desorden no vamos a abarcar nada, no vamos a ayudar realmente en nada si seguimos haciendo las cosas. Les decía, amigos, en mi página de Facebook va a ir el video completo, ¿ok? Entonces, es que ahorita, como dice Paloma, ahorita no estamos abarcando nada. ¿Por qué? Porque todas las rescatistas estamos saturadas. Todas. Sí, todas. Entonces, la idea del santuario es ayudarle a todas esas rescatistas y refugios que tienen ya sus perritos sanos, vacunados, esterilizados y listos para darse en adopción. Pero no que se nadie adoptaron, los quiso. Que no se adoptaron porque, por angas o mangas, no se adoptaron y ya tienen más de 8 meses con ellos, por ejemplo. Uh-huh. Y ya es un lugar que les está quitando... A perros espacio que podrían recibir. A otro perrito que ustedes podrían agarrar para cuidarlo. Exacto. Esos perritos son los que vamos a recibir nosotros en el santuario. Sí, es un lugar vamos seguro. Vamos a ayudarles a las rescatistas sí. Y a los refugios. Va a ser un lugar seguro. Ahora, quiero aclarar, no me pidan a mí ya que rescate más animales. El schnauzer ciego que va a llegar hoy en la tarde es el último perro que recibo a mi casa. Porque todavía me falta ir por 3 pequeños que están en el refugio de Liz. Y ya, en serio, ya no tengo espacio. Vamos a pasar 8 días saturados de perros en mi casa hasta poder tener el transporte para llevarnos primero a los perros que están todavía en el refugio de Calvillo. La manada, que son los adultos. Exacto, los grandes a el santuario. Y la mini manada no va a poderse ir hasta... Que ya esté adaptado. Hasta que esté adaptado el espacio de los grandes. Ellos, los grandes, van a quedarse en el espacio de la mini manada. Mientras. Porque es el único lugar donde ahorita sí está sí, bien. Y en la cuarentena. Bien cerrado. Entonces, ahorita no puedo aceptar ni un perro yo. ¿Ok? Y quiero aclarar: Liz Joyitas es la única persona que va a poder meter perros ahí. Ella va a hacer estricto control de que los animales estén esterilizados. Así que si tienen un perro, una perra, que necesiten que mandar al santuario, por favor, vayan esterilizándola, ¿ok? Porque yo ya me falló Isea, y voy a tener bastante trabajo esterilizando a mis perras, ¿ok? De alguna manera lo voy a lograr allá en Juchipila, o quizá se queden aquí todavía hasta octubre, para que se vayan a esterilizar, así nada más deje aquí a las que no están esterilizadas. No sé cómo le vamos a hacer, pero allá no entra un solo animal fértil. Que quede claro, yo no puedo tener nacencias allá, ¿ok? Porque, en serio, llegan las águilas y se los van a tragar a los cachorros, ¿ok? Sí, así. El espacio de la mini manada va a estar alambrado y por eso va a servir para los gatos también. Porque hay animales silvestres ahí que pueden llegar y llevarse un chihuahua y adiós chihuahua.
Ok, estamos en medio de la nada, pero el objetivo de ese lugar es que no molesten a nadie. Que 500 mil perros puedan ladrar y no haya quejas de nada. Ahora, yo ahorita lo que estamos haciendo hoy es galletitas, porque vamos a salir por las calles de Aguascalientes a vender galletitas. Sí. La idea va a ser estar vendiendo, pues yo haciendo... Deberías esperar a decir a que eso cuando esté, porque ahorita estamos en pausa en el en vivo. Okay, ahora sí, dale. Ya. Tu comercial estamos rápido. Estamos en Aguascalientes en este momento porque vamos a vender galletitas. Vamos a andar vendiendo galletitas porque yo necesito tener ya un como lugares donde estar vendiéndolas. Uh-huh. Porque haciendo el presupuesto, necesito vender 100 galletas al día, o sea, 1,000 pesos diarios. Ok, 1,000 pesos diarios. Cada una de estas... 1,000 pesos diarios. Paquetitos, o sea, sale a solo 10 pesos. 10 pesitos. Okay. Tenemos que vender 100 galletas diarias para sacar 1,000 pesos diarios para poder comprar... 100 paquetitos al día. Sí. Para poder solventar los 2 bultos al día y la renta del refugio. Para juntar casi los 30,000 pesos al mes. 30,000 pesos al mes necesito. Entonces, nuestra meta es vender 1,000 pesos, o sea, 100 galletitas diarias para poder solventar los gastos del refugio. Esto es en lo que yo puedo generar dinero con el barro, ¿ok? Hay balnearios ahí en Juchipila y voy a poder acercar mi producto a esos balnearios y yo ya también percibir un buen ingreso para poder ayudar a solventar, porque no quiero que todo caiga en ella. Entonces también... No, porque ahorita digamos que son 2 bultos, al rato van a ser 3 bultos diarios. No. 4 bultos diarios, entonces... Échale un cálculo, ¿cuántos animales hay en Esperanza Canina y cuántos bultos se comen al día? O sea, sí, entonces ella dice que echa 4 bultos al día. Entonces más o menos son, ¿no? Imagina, son casi 60,000 pesos al mes. Sí, pero también no solamente les vamos a dar comida de perro, ¿ok? Obviamente... Hay una cocina, hay un fogón donde vamos a poder cocinar arroz, soya, frijoles, o sea, la dieta balanceada, las verduras que yo he estado... Sin pensar, o sea, sin pensar en que vamos a recibir donaciones, eso sin pensar que vamos a recibir donaciones, porque yo, de verdad, en Juchipila, yo no podría sacar los 30,000 pesos al mes si no tuviera apoyo de la gente que me apoya, o sea, que me da 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, 1,000 pesos, o sea, todo eso, gracias a esas donaciones, es que los animalitos del refugio, las pollitas, comen. Claro. O sea, ¿tú cuántos costales te gastas? Los míos, ahorita la cantidad que están, se están comiendo un costal cada 2 días. O sea, antes la manada de paloma, duraba... 50 perritos comen un costal cada 4 días, pero porque son... perritos un poco más, cada 2 días porque son perritos pequeños, un costal. Yo ahorita, en este momento, por los que se quedaron allá, que ya no son tantos, se están llevando un costal diario. Sí, pero no son 2 costales, están llevando un costal diario porque ella se trajo muchos animalitos pequeños para acá y yo me llevé y allá yo me quedé con los adultos, se están llevando un costal al día. Sí. Entonces, pensando en los cálculos, pues cuesta 423 ahorita pesos. Ahorita que tengo ya 65 perros en la casa y faltan 3. A menos que te avienten otro. Ay, espero que no. A menos que te avienten otro. Ay, no, es que todos los días. Y tenemos. Todos los días. No, y luego, cállate, algún idiota nos abrió el alambre ayer. Otra vez. Rescatamos nada más una. Desaparecieron 3 perritos chicos. Y vieron cómo se llevaban a un perro grande, a un gigante de los Pirineos. Entonces, si quieren esos perros, ¿por qué no los solicitaron no en adopción? ¿Por qué me robárselos? Me volvieron a abrir el refugio y se llevaron a un perro. Bueno, me imagino que lo abrieron para llevarse ese perrito. Sí, rescatamos a la muñeca. Y 3 más se salieron chiquitos. Encontramos a la muñeca, pero Edelweiss y Skippy no están. ¿Y cuál otro desapareció de los chiquitos tuyos? Nomás ellos dos. O sea, y la muñeca sí la alcanzamos sí la a agarrar afuera del refugio. Ahí estaba, bueno, no afuera del refugio, un poco más adelantito. Entonces, por favor, les voy a pedir a la gente que nos está viendo de Calvillo que chequen los videos de Liz. Y si ven a esos perros en la plaza de Calvillo, ay, sí, es cierto, por favor, reténganlos. La mami también, la de los 10 perritos también. Sí, reténganlos. Yo creo que ella sí va a volver a la plaza porque...
pues de ahí la agarré. En 3 días, porque necesitamos generar fondos, en 3 días vamos a volver a Calvillo. Ahora, ¿por qué? Espérame. Y vamos a ir por ellos. Por ejemplo. Ay, este internet, qué lata. Es que se va y se viene. Pues sí, se va y se viene. Pero ya les dije que van a poder ver todo el video aquí. Pero esto sí es importante que lo escuchen, ¿no? Hasta la noche. Entonces, a ver, es que no sé si aunque diga eso, siguen escuchándome o no. No sé, pero de todas maneras, ok, ya estamos de vuelta. Entonces el mensaje es, por favor, si ven, vean los videos del refugio de Liz y si reconocen ahí en Calvillo alguno de los perros que se nos extravió, por favor, ayúdenos a capturarlo, a ponerlo a salvo o entréguenlo al refugio. ¿Cómo se llama la persona? Ahorita hay una chica que está ayudándome, uh-huh. Que por cierto también tenemos que generar esa semana dinero porque ella, yo le voy a estar pagando 600 pesos a la semana mientras sí. Que yo no esté por allá. ¿Por qué? Porque estamos, la semana que Paloma se va a Cuchipila, yo me voy a quedar a cargo de su manada aquí. Exacto. Sí. Y la semana que Paloma esté aquí, yo me voy a ir a Cuchipila una semana, uh-huh. Y ella pues se tiene que hacer cargo de la mini manada. Sí. Y cuando Paloma se vaya, pues yo me tengo que hacer cargo de la mini manada. Exacto. Vamos a estar yendo una semana hasta que el refugio allá, el santuario esté bien hecho. Y también yo quiero hacer la primera vuelta. Y mientras yo estoy pagándole a alguien en Cuchipila, sí. Porque esté atendiendo a los perritos. Exacto. Yo no, aquí en Calvillo. Sí. No, yo aquí, yo quiero dar la primera vuelta a Cuchipila porque yo estoy buscando una casa para mi tía en Cuchipila. Entonces, quiero moverla a ella primero, a Cuchipila, ¿ok? Antes que nada. Y sí, para luego, que tú tengas dónde llegar después, por ejemplo. Sí, y luego ya, poco a poco, conforme, es que todo depende de las esterilizaciones, de la salud de los perritos de la manada. Entonces, prefiero quedarme todavía 1 o 2 meses aquí, en Aguascalientes, en la misma casa, para que contemos con un espacio donde podamos seguir atendiendo a estos animales y nada más llevarlos al santuario. Entonces, voy a retener mi casa hasta noviembre y la tirada es ya a partir de noviembre, ya todos los animales están en el santuario. Ya los enfermitos ya están sanos, ya los que están fértiles ya están esterilizados, todo. O sea, okay. Los que sí nos surge así, pero súper urge ya llevarnos es a los de Calvillo, sí. Porque vamos a estar gastando para pagar renta, uh-huh. Estamos gastando para pagar sueldo, uh-huh. Y todavía alimento. Pagar allá, sí. También en Cuchipila. Entonces, la idea es que ya se nos termine una deuda, uh-huh. Para poder nomás tener una sola, que es la de... Y claro que algunos de mis perros que ya están sanos, que ya están esterilizados, que ya están bien, se van a ir a integrarse con los perros de Calvillo. Entonces, los que están enfermos de Calvillo, aunque estén grandes, se van a venir a la casa de la mini manada. Porque la intención es no llevar animales enfermos, no llevar animales que no estén esterilizados. Entonces vamos a seguir usando mi casa durante 2 meses más como refugio para tus perros y para los que me faltan a mí poner al tiro. Entonces, ahorita no es que ella dejó de ser rescatista, al contrario, nada más estamos uniendo fuerzas, ¿ok? Entonces, mi casa de la mini manada es el refugio de los perritos de Liz ahorita. Okay. No es que me los dejaron aquí. Es el hogar temporal. Sí. Es tu casa. Pero ¿cómo se dice? De enfermería. Sí, va a ser nuestra enfermería para poder tener a los perros cerca de un veterinario, tener a los perros cerca de ISEA, de esterilizaciones, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a seguirlo reteniendo. Y aunque yo me vaya ya a vivir a Cuchipila, que ponle que encontré una casa y ya mudé a mi mamá, vamos a seguir pagando la renta hasta noviembre. De esta casa para que Liz siga teniendo el espacio para tener a los perros y pueda ella terminar lo que es el protocolo antes de llevarlos para allá. Entonces, queremos aclarar las cosas porque luego la gente empieza a hablar y dice, ¡ay, Liz ya no es rescatista! ¡Ni madres! Sigue siendo rescatista y va a seguir siendo rescatista, ¿ok? Es más, sin ella no entra ni un perro al santuario, sin ella, ¿ok? Quiero aclararlo. Ella tiene que evaluar el caso, tiene que ver
que ya esté el protocolo completo y ella es la que toma la decisión, ¿ok? Quiero, o sea, nadie le va a restar a ella la decisión y nadie va a tener contacto directo conmigo para brincarla a ella, ¿ok? Liz es la mera, mera jefa de santuario. Hola, Carla, ya te extraño. Hola, Laila. Entonces, que quede claro, nadie puede brincar a Liz. Yo no tomo las decisiones de santuario en Juchipila, ¿ok? Necesito que Liz sea la única persona que decide qué animales entran a santuario. Sí, porque por ahí estamos leyendo que dice, ¿no? Es que Liz ya dejó de hacer escatita, ya se cansó de los animales y se los pasó a Paloma. No. O sea, yo voy a dirigir el santuario, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Yo voy a ser directora del santuario. Ella, la persona que está en Jalisco y la persona que está en Zacatecas se van a coordinar conmigo, ¿ok? O sea, esas tres representantes de cada estado son los que mandan. Ellos se van a... ¿Los perritos? Sí, ellos son los que deciden qué animales entran allá. Ellos se coordinan conmigo y yo soy quien los recibe. Sí, yo soy quien los recibe. Pero por cada perro que me manden, ellas se hacen responsables de conseguir fondos y recursos para esos perros. Yo solamente voy a estar ahí con Tagua al ojo del cañón para ver que esos perros vivan una vida digna, estén sanos y que no haya problemas, ¿ok? Esa es mi función. Yo ya no voy a lidiar con autoridades, yo ya no voy... Es más, allá en Juchipila, que Tagua hable con las autoridades. Yo simplemente, solamente quiero hablar con perros y con mis tres representantes y mi encargado del santuario, ¿ok? Entonces, como quien dice, sí llevo la batuta, pero la batuta en tomar decisiones. Este perro no va aquí, este perro va acá. Este perro hay que meterlo a peluquería. Este perro necesita una comida especial. Este perro, o sea, yo solamente me preocupo porque ver que esos animales estén al 100. No quiero distracciones por todos lados, ¿sí? Eso que quede claro. Porque se trata de que si vamos a tener un santuario, esos perros estén al 1000%, que terminen sus vidas. Sí, porque ya han sufrido demasiado y merecen tener una vida digna. Exacto. Hasta hacerse viejitos. Uh-huh. Que terminen sus vidas ya sin más chingaderas. ¿Sí? Felices. Que haya una persona velando porque sus necesidades sean su prioridad. Y esa es mi chamba, ¿ok? Yo ya no... Oye, que te dono 100 pesos y me cuidas. No. Ahorita no puedo. Voy a aceptar ese schnauzer ciego. No, porque de todas maneras es inadoptable. De todas maneras, ahorita le urge. Está listo para... Son de los perritos que sí entrarían al refugio. Y le urge ahorita refugio. Entonces, solo por eso. Porque iba a terminar allá de todas maneras. Entonces, pero ya es el último. O sea, ya solamente hay espacio para los tuyos. Máximo 3-8 días y empezamos a mover a santuario, ¿ok? Lo que Tagua pueda manejar él solo, pero ya en para más tardar el día 20 de septiembre ya estamos con la manada de ella, de Calvillo, allá, y a lo mucho 6-7 de los míos, allá, nada más para abrir espacio para los que sí, porque también ahorita tengo a los que están malitos en mi área de vivienda, ¿sí? Porque los estoy vigilando, mi mamá ahorita está con ellos, ella es la que está continuamente checándolos. Entonces, necesito las áreas donde tengo a los perros sanos abiertas para que estos perritos puedan salir a tomar el sol, puedan recuperarse más fácilmente. Entonces, máximo 6, 8, 9 días, o sea, la verdad, para ya empezar a liberar a los perros que ya están en protocolo completo y todo. Ahora, ya se nos vayan para ahorita allá. Lo que estamos necesitando mucho, si no quieres donar dinero, croquetas. En serio. Croquetas. Cuesta 423 pesos en el Pitayo. Ay, yo ya haciendo comercial, ¿verdad? 423 pesos en el Pitayo y el Pitayo lleva las croquetas al refugio. Uh-huh.
Entonces, nos pueden apoyar con eso, con croquetas. O aquí en Ojo Caliente 3 O aquí también. En Ojo Caliente 3, acá los que están en Aguascalientes, en Ojo Caliente 3, con Paloma. Para la mini manada. O en Calvillo, en el Pitayo, pueden comprarlo. Allá, digo, aquí no sé cuánto cuestan las croquetas, allá cuestan 423 pesos el bulto de 50 kilos. Uh-huh. O también pueden apoyarme... Ahorita todos la deuda si todos que tengo los donativos en la veterinaria que quieran hacer a la cuenta de Liz, ahorita por favor. Está también hay una cuenta de la veterinaria, nomás mándenme que se hicieron el apoyo para yo poder decir la veterinaria, porque de estar en 20,000 ahorita ya vamos en 13, pero pues sigue siendo mucho dinero. Sí, entonces digamos que hoy por nosotras para poder emprender esto, empezarlo, y mañana, el día de mañana, ustedes se van a poder acercar a Liz. Todos los rescatistas que escuchen esto y que quieran realmente poner a un perrito en santuario, va a haber espacio. Son 9 hectáreas. Ahorita vamos a empezar con 2 áreas que ya están alambradas. Pero que es como una hectárea completa. Contamos con 9 hectáreas. Pero hectáreas. Son básicamente 9 hectáreas que podemos utilizar. Exacto. Entonces... todas las rescatistas de Aguascalientes, de Zacatecas, de Jalisco, si quieren el apoyo del el santuario, adelante. Solamente que tienen que tener sus animalitos toda una gama de vacunación, esterilización, desparasitación y todo. Ahora también... ¿Por qué se van a llenar entonces de animalitos? No, también la idea es que esas mismas rescatistas nos apoyen a nosotros para el alimento de los animalitos, a generar fondos. ¿Cómo? Pues puede ser que me pidan galletas para que ellas puedan venderlas para poder seguir apoyando, porque nosotros al ayudarle a las rescatistas, o el barro, para nosotras al ayudarle a las rescatistas nos van a apoyar también con alimento para poder solventar las necesidades de los perritos. Exacto. Entonces, se va a hacer una cadena muy bonita y muy grande. Sí. Y más que nada, al final, son los pequeños los que van a tener la oportunidad de tener un lugar decente donde vivir. Entonces, ahorita estamos empezando. Estamos empezando endeudadas, estamos empezando con un... pidiendo préstamos. Una lista así de cosas que tenemos que tener. Y eso, pero poco a poco se van a ir acomodando las cosas para que los pequeños tengan un espacio. De 3 estados, porque el caos está en los 3 estados. Y con esperanzas de poder inspirar a que más santuarios se abran en la República Mexicana. Que okay. Hagan santuarios también como nosotros. O sea, que nosotros vamos a hacer un santuario triestatal. Sí. Entonces, se va a formar una cadenita muy padre porque nosotros vamos a ayudarle a las rescatistas y las rescatistas van a poder seguir ayudando a más animalitos. Sí. Y poco a poco vamos a terminar este problema, o sea... Ahora, también necesitamos que... Ahí va el cuchillito de palo. Y sea, no puede nada más esterilizar 3 días al mes. Así no vamos a acabar con las nacencias. Proespa no puede dejar salir impune el delito del abandono, porque así no vamos a terminar yo con los animalitos enfermos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en cada parque de cada alcaldía. Lugar, ¿se llama cómo? Alcaldía. De cada alcaldía. Hay en cada parque, fíjense, en cada parque de cada alcaldía en la Ciudad de México hay esterilizaciones diarias. ¿Diarias? Sí. O sea, así, esterilizaciones diarias. En Guadalajara, cobran, en el antirrábico de Zapopan hay esterilizaciones cuando diarias. Yo me acuerdo, cobraban creo que 150 por esterilización, pone que te dan en 300 pesos. Pero diariamente en cada parque había esterilizaciones. Sí. Ojalá y también acá podamos... En Guadalajara los rescatistas de Guadalajara en sí ya lo tienen bastante bajo control. Quiero aclarar, yo no voy a trabajar con rescatistas de Guadalajara. El problema en Jalisco es en los municipios. Ellos son los que no tienen recursos, no les mandan insumos, no existen más que rescatistas independientes y el abandono es continuo y constante.
Okay. Sí, como por ejemplo en Calvillo, o sea, yo no voy a abandonar Calvillo. También para los que dicen, no, yo voy a estar yendo. De hecho, hoy hablé, me habló la doctora de Licea, la doctora Vero, porque quiere de mi apoyo para que su equipo vaya y tome garrapatas de mi refugio, garrapatas de los de la plaza, garrapatas de los de alguna casa que tengan garrapatas, porque los van a mandar a hacer ¿cómo se llama? Como un estudio. Un estudio, porque sí. También le estoy diciendo que hay un problema muy grande de garrapatas y de enfermedades por las garrapatas. ¿Ven la importancia de Liz Joyitas cuando no tiene que estar levantando caquitas? ¿Ven lo que puede llegar a abarcar a esta mujer, que realmente necesitamos a alguien como ella que esté checando esos puntos, ¿ok? Porque si todos estamos rodeados de perros, ya nada más estamos pensando en los animales y en, ¡ay, ya nos van a aventar otro más! No, sí. Necesitamos a alguien como ella, que esté libre y que pueda representarnos. En Calvillo, por ejemplo, ya también estoy pidiendo también para que hagan una fumigación, sí. Porque de verdad... No sé si a ustedes les ha tocado, se sientan en cualquier lugar y allá andan las garrapatas, o sea, se suben. Y las garrapatas sí son peligrosas para el humano de repente. Entonces, estoy pidiendo también eso, que se fumigue. Estoy pidiendo, pues, apoyo también más de esterilizaciones, porque yo voy a seguir yendo a Calvillo a esterilizar perritos callejeros. Uh-huh. Y voy a estar yendo a Calvillo una vez al mes. Hablé el otro día con el secretario, fui a dar las gracias y fui a decirle, bueno, que me dijo, no nos dejes solos. Le dije, no, si ustedes gustan, puedo seguir viniendo a esterilizar callejeros y puedo seguir viniendo a las ferias de adopción una vez al mes para que las personas que tienen animalitos que encontraron en las abandonados, claro, los puedan llevar a las ferias de adopciones, para que no haya otra vez o sea... Entonces, ¿cómo verán? Que no pase... Perdón que te interrumpa, Liz, pero como verán, la carga de trabajo de Liz no va a disminuir, va a aumentar. Solamente no voy a levantar cacas y dar de comer. Esa es la única diferencia. De eso me voy a encargar yo. Pero yo voy a seguir esterilizando callejeros, voy a seguir yendo a las ferias de adopción... Voy a conseguir los fondos para que se pueda alimentar. No es porque no quiera conocerlos a ustedes, los rescatistas. De hecho, en el santuario todos van a ser bienvenidos. Cuando gusten. Ahí los voy a recibir yo personalmente. Voy a convivir con ustedes. Les voy a mostrar a los animales. Y si quieren aprender algo, si quieren que... Bienvenidos. Si quieren venir a enseñarme algo, bienvenido, ¿sí? Lo único que no quiero ya hacer yo es lidiar con las autoridades, ¿ok? Ustedes los rescatistas, bienvenidos. Cualquier persona que quiera pisar santuario, que quiera convivir con ellos y eso, bienvenidos, ¿ok? Ha sido un placer conocer a muchos de ustedes aquí en Aguascalientes, honestamente. Y sin su apoyo, realmente no hubiera podido lograr tanto como lo he logrado hasta ahorita. Entonces... No es que los abandono yo, sino que nos vemos allá. Los invito a la nueva casa de los animalitos, ¿sí? Incluso si quieren pasar la noche, acampar o algo, vamos a tener algún tipo de comodidad para que puedan quedarse. ¿Cómo se llama? Con casas de campaña, pero va a haber un área específica para que puedan la gente que guste acampar, sí, en el santuario. Y todo eso. Entonces, sí. Va a estar bonito, o sea, el proyecto va para grande, va a haber eventos, no de adopción, porque que quede claro que los animales que ya están ahí, ya se intentó dar en adopción a estos animales. Son animales que ya fueron molestados por el ser humano demasiado. Ya no confían. Y tenemos Y yo cuando los recibo, ellos están así como que con angustia, yo nada más agarro, me los pongo a la cara y les digo... ¿Sabes qué? Lo único que te pido, chiquito, es dame tu corazón, porque yo ya no te voy a abandonar, ¿ok? Y créeme que lo entienden eso y confían en mí. Entonces, yo ya no los voy a abandonar, ya no se trata de darlos en adopción. Hay muchos perros que todavía se pueden dar en adopción. Hay mucha gente que tiene perros adoptables, ¿sí? Pero los que van a entrar al santuario, no.
Porque ya fueron perritos muy maltratados, perritos que han sufrido demasiado y que ya no los vamos a arriesgar a que vuelvan a pasar algo así. No, ya no. O sea, no es lo mismo cachorritos que acaban de nacer, que... Eso se merecen una oportunidad de vivir con una familia. Ajá, pero ya los perritos que ya han sufrido demasiado, esos van al santuario a ser felices hasta el último día de su vida. Sí, ya que vivan en manada, que nadie los moleste, que las personas que con los que entran en contacto sean personas en quien ellos confíen y personas que no puedan lastimarlos. Porque van a ser bienvenidas las personas que quieran ir a darles amor. Sí, amor. A darles cariño. Claro que sí, definitivamente. Apapachaditas. Sí, o sea, básicamente eso es lo único que se requiere en el santuario. Una persona que llegue, se siente tranquilamente en una banquita y que los perros que quieran acercarse a esa persona, ella los pueda apapachar y acariciar y eso, o sea... Entonces, pero pues también Tau y yo no solo vamos a estar nada más viendo por su alimentación y que estén bien, sino que también vamos a sacarlos a caminar, vamos a a darles amor mucho. Sí, o sea, hacer carreras locas ahí que se pongan a correr. A cansarlos. Sí, hacerles actividades, quizás te pongamos alguna soga, ya ves que está ese riel así largo. Ah, ya. Ponemos una soga y amarramos un peluche de conejo o algo y le damos rapidísimo para que los perros se vayan corriendo tras de él. O sea, cosas divertidas, no sé, ya veremos qué loquera se nos mete, pero... No, vas a estar ahí, linda, vas a estar ahí también, vas a darte tus fines de semana para ir y pasarlo. Y todos ustedes lo van a poder ver en internet. Porque va a seguir el canal de la mini manada de Paloma, nada más que ahora va a ser el santuario de Paloma, ¿verdad? Ya no va a ser la mini manada de Paloma porque ya va a crecer y pues ya no van a ser puros minis, ya van a ser todo tipo de perros. Que ese era mi sueño, fíjese, mi sueño con el canal de la mini manada era poder generar fondos para poder agarrar y construir en un terreno que tengo en Jalisco un santuario para perros inadoptables, precisamente. Entonces ahorita lo voy a lograr hacer y gracias a Liz, a Tawa y a tanta gente que nos está apoyando, Pepón, ¿quién más tenemos que mencionar aquí? Los que nos están ayudando a que esto se haga realidad. No, y a los que nos faltan, porque sí. Sí, por ejemplo, en Juchipila están contentos porque vamos para allá y también tenemos... Mi sueño se está cumpliendo de 6 meses, güey. O sea, desde que empecé esto. Ayer puse... que nos surgía un traslado. Ajá. Y yo creo que la bueno, ya es que hice el video de que nadie nos quería traer, porque estuvimos como una hora y media esperando taxi y angustiada por los perritos que entonces se estaban sintiendo mal. Entonces puse una publicación y dije que ocupábamos traslado a la central de autobuses. Uh-huh. La presidenta de mi pueblo pone, ¿ya encontraste quién? Yo creo que ella pensaba que estaba yo todavía en Juchipila y que no queríamos, pero hasta ella está atenta, pues, porque sí le interesó mucho este tema. Entonces, que vamos a poner. Yo sé que mucha gente va a sumar a nuestro esfuerzo y esto va a ser un sueño que se va a convertir en realidad para ti y para mí y para todos. Entonces, yo no puedo creer, o sea, que ya estoy a punto... Quizá no es en mi terreno, quizá no es como yo lo pensé que iba a suceder. A lo mejor un día, mana, a lo mejor un día podemos comprar ese terrenote. Tal vez pueda hasta dar un abono con mi terreno a cambio, no sé. O sea, digo, yo estoy dispuesta a soltar mi terreno de Jalisco a cambio de comprar. Y aclarar también. Ah, sí. Sí, entonces. Es de que no estamos apegados para nada. O sea, que quede siempre bien claro. A partidos políticos. Somos activistas. No le debemos lealtad a partidos políticos, ¿sale? Los activistas somos antipartidistas. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que ir a molestar, digamos, a ¿cómo se llama el presidente de aquí? Que se me olvida. Leo Montañez. A Leo Montañez, ¿no? Ay, buena suerte, otro que nunca da la cara. Leo Montañez. A Dani. En Juchipila. A
Rocío, que ella es de Morena. O sea, sí, son partidos distintos, pero lo que yo voy a hacer es ir con cada una de ellos porque son nuestras autoridades. Exacto. Autoridades. Sí. Entonces, aquí no... nadie está... la amigo, la misgoneando o, la. O pidiendo birrias gratis, no. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, Sí, porque si se la me botas. ¡Pedro! No. Estamos pidiendo y exigiendo lo que es a quien le corresponde, a las autoridades que les corresponde hacer su trabajo. Hacer su trabajo. Porque hay que recordar. Agradecemos cuando tengamos que agradecer porque hacen bien su trabajo. Y criticaremos cuando no lo hagan bien. Criticaré fuerte y severamente cuando no lo hagan bien. Entonces, pues así es la cosa. No es de que, como dije, no, es que están ahí de la nebotas. No, no estamos de la nebotas de nadie. Cuando les conviene, no es que cuando nos conviene, es cuando hacen bien su trabajo. Y no es de estarle lamiendo las botas, es de estarles agradeciendo. Sí. Es un agradecimiento, porque ni siquiera a lo mejor se tendría que agradecer porque... porque es su trabajo. Es como decirte, ¡ay, hijo, sacaste 10! ¡Felicidades! Sí, sí, o sea... ¡Estás estudiando! ¿Quién fue? ¡Bravo! No, pues, ¡bravo! ¡Lo hiciste muy bien! La obligación de los hijos es estudiar, ¿no? Sí. A mí no me van a felicitar por trabajar, o sea, no, porque es... Y el trabajo de cada uno. Sí, pero es que estas autoridades parecen pero más aún chiquitos. Así, que hay que, si que, hay que estarles aplaudiendo, pero lo hacen bien. Yo, por ejemplo, yo estoy muy agradecida con Dani, porque a pesar de, como aquí, por ejemplo, que el presidente de aquí nunca da la cara, que el presidente no sé dónde no da la cara, o sea, yo con Dani sincera. Sí estoy muy agradecida porque siempre que voy, siempre me atiende. Sí, pero a mí no me gustó que no te dejaran hacer negocio con esto. Pero bueno. No me gustó y lo critiqué. ¿Sí? O sea, y le llamaste a todo el mundo, mano. Le llamé a todo el mundo. Y luego me están diciendo... ¡Sorry! ¿Quién es la que estuvo llamando? Yo, Paloma. Sí. Es que ella es así. No, es que ese es mi trabajo como Paloma la activista. Ese es mi trabajo, criticar a las autoridades cuando no están haciendo bien esto. Porque sí llamó a medio mundo aquí. Y seguiré llamando. Antes de irme yo, antes de que ya el refugio ya no esté en Calvillo, me voy a llevar a muchos peluditos todavía que me quedan de la plaza, uh-huh, que alimento. Esos van a ser bienvenidos. No quiero dejarle la carga completamente, por ejemplo, a Don Gil, que es el que también alimenta a los perritos de la plaza. Me voy a llevar a varios. Está el Zorrillo, está el Manchitas, están tres perritos más que están de la plaza. Que se perdieron, los que yo llevé. Que igual también a Zamorrocho, no sé. Me voy a llevar a varios que están ahí en la plaza, no los voy a dejar ahí, me los voy a llevar. Y a los que pueda llevarme, que de los que se salieron del refugio, que ojalá ya aparezcan. Ok. Pues sí. Y pues bueno, ahora sí nos dejamos porque tenemos que ir por todo Aguascalientes a vender galletitas y a conseguir más bolsitas para seguir haciendo, porque hoy la meta es vender 100 galletitas de esas para sacar 1,000 pesos. Así es. Porque esa tiene que ser mi meta diaria. Exacto. Si entonces quiero conseguir el dinero, vamos a acreditar, vamos para a acreditar poder solventar los gastos del refugio, que iniciaremos en el santuario, perdón, iniciaremos con 300 perritos. Bueno, amigos, pues les agradecemos mucho y nada más estamos esperando que se vuelva a conectar aquí el internet en el teléfono de Liz, para poder ya darles la despedida oficialmente a todos, entonces un momentito más, pero creo que ya tocamos todos los temas, ¿verdad, Linda? Sí, creo que okay, sí. Amigos, ahora sí, ya volvió el internet, por favor, hoy, ahorita en cuanto llegue a mi casa, cargo y subo esto a Paloma Arau en Facebook, por si quieren ver el video completo y se perdieron de cuando estuvo desconectándose. Ay, es que aquí no hay buen internet. Entonces, nos despedimos porque ya hay que chambear y muchas gracias. Adiós. Bye.